Oscar Darío Sáenz, directivo de la Cámara de Comercio de Bluefields, dio a conocer la preocupación por la entrada de vehículos con mercaderías que desplazan a los pequeños negocios de esta ciudad. Realmente tenemos una tremenda preocupación por lo que está sucediendo y precisamente en la semana pasada nosotros tuvimos una reunión en la Cámara de Comercio. Yo soy miembro de la Cámara de Comercio, soy directivo. Entonces hicimos una reunión con la alcaldía y le externamos toda la preocupación que teníamos. Es más, no solo le externamos la preocupación, sino que le dimos algunas soluciones pues para tratar el caso. Resulta que, como bien ustedes saben, nosotros estamos establecidos en la ciudad de Bluefield y damos empleo a varias personas de familia. Tenemos que pagar nuestros impuestos a la renta, a la alcaldía. Entonces, realmente sí creemos que hay una descompetencia desleal, pero estamos abiertos a que realmente no podemos poner las trabas de cerrar las puertas a la gente que quiera venir, pero debe de haber alguna regulación de parte de las autoridades. ¿Qué debe ser el comerciante de Bluefield para estar al tú a tú con esa competencia que hay? No, yo creo que realmente es una preocupación de todos los comerciantes, pero yo pienso que, si bien es cierto, la competencia no es mala, ¿verdad? Porque el favorecido en este caso es la población, pero deben de haber algunas regulaciones donde compitamos de la misma manera. Johnny Hodgson, delegado presidencial en el Caribe Sur, manifiesta que existe un interés en el gobierno de encontrar una salida a la preocupación de los comerciantes de Bluefields. Pero comenzamos con los comerciantes. Como la Cámara de Comercio es una organización establecida y reconocida, y son los primeros que han planteado, puesto en la mesa que deberíamos, al igual que en el resto, como lo hacen en el resto del país, tener esa mesa de diálogo y concertación donde la empresa privada, grande y pequeña, se sienta con el gobierno para ver cómo implementamos nuestra estrategia de desarrollo y que esos comerciantes nuestros, en este caso, puedan sobrevivir, crecer y desarrollarse con la carretera. ¿Van a tratar de proteger al pequeño comerciante de Bluefield? Sí, se trata de que los comerciantes se tienen que organizar, ¿no? Pero nosotros queremos estar al lado de ellos. Y eso no significa que vas a bloquear a los otros, pero vas a trabajar con los comerciantes locales de tal manera que ellos puedan estar preparados para sobrevivir cuando esté abierta la carretera y estén entrando los otros. Eso significa también poner ciertas normativas, pero lo más importante es tener una mesa de diálogo donde mensualmente, quincenalmente, se sienta la representación de la Cámara de Comercio, ¿verdad? En este caso, la Cámara de Comercio, porque estamos comenzando con el gobierno, con las instituciones que hemos acordado.